Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Tal, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal? Ok, Zulema, vamos bien, gracias por acá. Mira, ya queriendo iniciar con ustedes ya la clase de este día. Bueno, espero pues que ahora pues no haya ningún problema, ¿verdad? Pues para poder dar inicio y poder continuar con la clase que íbamos a generar el día jueves. Ya que ahora, pues, el día jueves se nos hizo difícil, ¿verdad? Por los problemas de conexión. Por lo tanto, pues, el contenido de ese día, pues, lo vamos a desarrollar ahora. Y así, pues, vamos a correr un día, ¿verdad? Para poder continuar con el desarrollo de la temática del curso. Así es de que este día corresponde, bueno, correspondía para el día jueves, ¿verdad? Pero lo vamos a dar continuidad a este día. Lo que es, pues, los tipos de referencia que trabajamos en Excel, ¿verdad? Tipos de referencia que trabajamos en Excel, ¿verdad? Pues son tres tipos, ¿verdad? Los cuales pues vamos a conocer en un minuto por ahí, ¿verdad? Para poder avanzar, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla. Ok. No sé si visualizan mi pantalla ya. Así es, licenciado. Ok, Hugo, gracias. Objetivo de la lección, dice, ¿verdad? De este día, referencias relativas y absolutas. Dice, el objetivo es capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, con el objetivo de realizar, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos, ¿verdad? Es importante, pues, conocer antes de poder entrar de lleno a las fórmulas, es importante conocer este tipo de referencia que tiene Excel, las cuales son, pues, relativas, absolutas y en algún momento se convierten en mixtas. Vamos a ver los tres tipos con otro ejercicio por ahí, ¿verdad? Así es de que ese es el momento en el que nosotros, pues, podemos trabajar con los tres tipos de referencias. Y hay cuatro, se agrega otro, pero ese pues, si nos vemos en el intermedio, por ahí vamos a conocer ese tipo de intermedio avanzado, ese tipo de referencias también, ¿verdad? Que también es muy importante pues aplicarlo pues a la hora de estar pues trabajando, ¿verdad? Pues con diferentes datos en Excel. Permítame un segundo. Ok, entonces, por acá dice referencias relativas y absolutas. Dice que por defecto las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos igual B1 y dice referencia relativa. Luego tenemos abajo igual dólar A, dólar 3, referencia absoluta. De ahí tenemos algunos detalles. Permítanme un segundo. Eliseo, buenas noches. Bueno, continuamos. Entonces tenemos, acá tenemos dos referencias. La primera es relativa y la segunda es absoluta, ¿verdad? Se va a convertir o se va a mencionar que es absoluta cuando esta sea antepuesto a la columna el signo de dólar y antepuesto al número de fila el signo de dólar, ¿verdad? En ese momento se va a convertir en absoluta, ¿verdad? Dice que las referencias absolutas significan que ubicación no cambiará por nada y se antepone el signo de dólar a la columna o fila. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Ok. Luego dice que la referencia absoluta para convertir una celda en absoluta puede presionar la tecla de función F4 luego de haber escrito la referencia de celda. Vamos a ver en Excel. Por ejemplo, por acá tengo un valor o tengo igual esta celda. Para convertirla en referencia absoluta, solo presionamos F4. Y se le pone directamente
tanto a la columna como a la fila, ¿verdad? Si yo quiero ponerle solo a la columna, entonces, o solo la fila, perdón, presiono otra vez F4 y me marca, me bloquea solamente la fila. Si presiono otra vez F4, me marca o me bloquea la columna, ¿verdad? Y si vuelvo a presionar, me marca las dos. O me deja, en este caso, me deja así, me desactiva la referencia absoluta a la referencia de celda normal, ¿verdad? Y si la quiero activar para las dos de un solo, ahí está, columna y fila. Entonces, así se convierte una referencia relativa en absoluta. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, aquel día estuvimos trabajando con una formulita, ¿verdad? Pues la cual fue para obtener el promedio, y esa pues se presenta como una referencia relativa, ¿verdad? Que era más de este tipo. Ok, luego vemos por acá el ejemplo. Dice referencias relativas y absolutas. Entonces, por acá vamos a tener un ejemplo, pero con referencia relativa, ¿verdad? ¿Cuál lo tenemos acá? Vamos a digitar esos valores, que son estos. Hagámoslo ahorita, por favor. Se los voy a dejar en pantalla. Digitamos entonces estos datos para poder hacer el primer tipo de referencia, ¿verdad? Que es algo que quizás con lo que nos relacionamos en el día a día, ¿verdad? Que es cualquier tipo de fórmula común que nosotros hacemos. Entonces a esas se les conoce como referencia relativa, ¿verdad? ¿Ya terminamos de digitarlos? Sí, ya estuvo. Ya estuvo, ok. Muy Sí, ya bien. estuvo listo. Ok, ¿qué operación es la que realizamos ahí según nuestra plataforma? Veamos. Aquí está la formulita, ¿verdad? Hacemos una operación aritmética. Y la operación aritmética es una simple suma. Nos ubicamos ahí. Vamos a tomar en cuenta las dos celdas. La primera celda más la segunda celda. Y le damos Enter. Entonces ahí tenemos un resultado. Aparentemente no hay fórmula, ¿verdad? Le damos un doble clic en el controlador de relleno. Y ahí tenemos una columna con datos ya, ¿verdad? Solo que son superiores a los que tenemos acá. ¿Por qué razón? Porque si usted observa, tenemos ahí una fórmula, ¿verdad? Y es una forma de tipo de referencia relativas, porque dice A1 más B1. No estamos bloqueando nada. Por lo tanto, si yo arrastro hacia abajo, voy copiando la fórmula. Y cada una de las celdas, esta se va relacionando con esta, esta con esta, esta con esta, de forma libre. Ya no hay nada que me lo impida. Cuando yo voy arrastrando hacia abajo, ambas se van relacionando. Por lo tanto, son relativas. Y si bajo una, dos o tres más, se relacionaron, pero como aquí no hay valores, me da un valor de cero, ¿verdad? Por lo tanto, ese valor lo voy a eliminar, porque no hay nada a la izquierda, ¿verdad? Entonces lo dejamos hasta ahí. Entonces ahí tenemos el ejemplo bien clarito, ¿verdad? Una simple operación con tipo de referencia relativa. ¿Por qué? Porque relaciona ambas celdas, ¿verdad? La celda A1 con B1. Y nos da un resultado. ¿Lo hicimos? Sí. Ok. Entonces son ejemplos bien sencillos, ¿verdad? Bien, luego venimos y
Vamos a irnos a la siguiente operación. Bueno, aquí hay un video. Vamos a ver. Acá tenemos un foro. Por el momento no les he puesto contenido ahí. Pero acá tenemos el siguiente ejercicio. Continuando con el mismo tema, el uso de referencias en Excel. Dice que las referencias relativas y absolutas nos facilitarán el trabajo y nos permitirán ahorrar tiempo cuando utilicemos fórmulas y funciones. Entender qué son las referencias relativas y las referencias absolutas que utilizamos en las fórmulas y funciones suele ser difícil al principio, dice. Por acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? Donde estamos haciendo una multiplicación. Aquí hubo un error, aquí tenía que ser total, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar esa operación en ese cuadro. Vamos a irnos al ejercicio 2. Ustedes lo van a digitar, es un cuadrito pequeño. Por ahí lo tenemos. ¿Lo terminamos? Ya estuvo. Ok. Los demás, ya finalizamos. Bueno. Entonces, ¿qué operación sigue ahí? Veamos acá. Figura 1 dice, vista de un procedimiento de Excel usando referencias. En la práctica son herramientas muy útiles y su uso es mucho más sencillo de lo que parece, ¿verdad? Para asegurarnos de tener en claro los conceptos que vimos anteriormente, las aplicaremos en este paso a paso. Vamos a crear una planilla para calcular el precio de venta de cuatro productos sobre la base del margen de utilidad que queremos obtener. Emplearemos de las referencias relativas y absolutas con el fin de conocer las diferencias y ventajas entre una y otra. Dice. Bueno, antes de eso, vamos a crear esto, que es el primer ejercicio. Solo vamos a hacer una multiplicación simple de esta columna, que es cantidad, en el caso que sería B2 por C2. Entonces ahí multiplicamos, ¿verdad? Y con el controlador de relleno, pues arrastramos. Este es el ejemplo de forma relativa, ¿verdad? Ahí lo tenemos. También parecido al anterior, solo que aquí no tenía identificación las columnas. Acá ya tienen identificación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una fórmula. ¿Y qué tipo de referencia utilizamos? Al darle doble clic me dice que utilizamos referencia relativa, ¿verdad? Porque relaciona esta columna con esta de forma directa, ¿verdad? Horizontal. Entonces ahí hemos copiado la fórmula y nos da un resultado. ¿De acuerdo? Luego tenemos el paso a paso para calcular, dice, la utilidad que queremos obtener, ¿verdad? Y por acá va a aparecer una captura. En el paso 1 dice, vamos a digitar estos datos. Ok, vamos al ejercicio 3, que es este. Vamos a digitar estos datos. Se los voy a dejar ahí. Vamos a ponerle, creo que, moneda, ¿verdad? Y ahí está. En el ejercicio 3 vamos a digitar esos datos.
Vamos a diferenciar esta fila porque son los títulos de la, del, bueno, los rótulos de las columnas, los vamos a sentar en lo ancho y con negrita. ¿Terminamos? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a darle seguimiento al paso a paso. Dice, escribir en A2 utilidad y en B2 10%. Eran las primeras dos celdas, ¿verdad? Que es la utilidad que quiere obtener, dice. Quiere obtener. Luego, en las primeras cuatro celdas de la fila 4, ingrese los títulos de los productos, costo, margen y precio, que son esta fila que tenemos acá, ¿verdad? Luego dice el rango A5, A8, escriba los nombres de los productos. En B5, B8, ingrese los importes que paga directamente de fábrica. Ahí tenemos. Hasta esta parte hemos llegado. Lo que no hemos hecho es que no le hemos puesto borde, porque eso dije yo aquel día que era recomendable hacerlo la última, ¿verdad? Pero el contenido es este. Dice, en la celda C5, escriba la fórmula B5 por B2 en C5, es decir, acá. Entonces, B5 por B2. Luego presione la tecla. ¿Por qué B2? Luego dice, presione la tecla F4 para convertir la referencia de celda en absoluta. ¿Cuál referencia? B2, miren. Y por último, haga clic en introducir, ¿ok? Entonces, B5 por B2. Entonces, vamos a ver igual el costo por el porcentaje de utilidad. Y dice que para el ejemplo, vamos a utilizar, vamos a presionar la tecla de función F4. Entonces, venimos y presionamos F4 y nos convierte en referencia absoluta B2. Nos fija que no se pueda mover en las columnas horizontalmente y que no se pueda mover en las filas verticalmente. ¿Ok? Vamos a comprobarlo. Le voy a dar a aceptar, o perdón, enter, ¿verdad? Y el siguiente paso dice que es, haga doble clic sobre el controlador de relleno de la celda C5, se completará el rango C6, C9. Con los resultados de multiplicar los costos de cada producto por el porcentaje de la utilidad de B2. ¿Ok? Entonces, me ubico ahí y le doy doble clic o arrastro, como quiera, ¿verdad? Y ahí tenemos ya completada la columna margen, ¿verdad? Entonces, utilizando una referencia de celda, miren, absoluta. Ahora, mire, ¿por qué no utilizó la otra, la referencia relativa? Ah, por esta razón, miren, voy a borrar esta parte. Voy a convertir esa referencia en relativa, que sería esa, y le voy a dar Enter. Si yo hago esto hacia abajo, esta es la celda. Miren, me la arrastro y ahí me da esos datos. La primera, como es esta por esta, me dio un resultado positivo. La segunda dice que no hay nada. ¿Por qué? Porque es una referencia relativa. Si yo arrastro acá, fíjense bien lo que va a hacer. B5 está multiplicándolo por B2. Y si yo arrastro como es relativa, ella seguiría aquí hacia abajo, relacionando esta con la que sigue abajo, luego con la que sigue, luego con la que sigue y hasta acá. Entonces, ahí hay un valor, ¿verdad? Pero en la que está vacía me da acá cero y en el que tiene letras me da un error de valor, ¿verdad? Que puede ser por carácter, ¿verdad? Entonces, lógicamente es texto multiplicado por número, no da, ¿verdad? Por eso da ese error. Y luego en 345 por 10% me da este valor. Así es de que eso es haciéndolo de referencia relativa, porque solo arrastré y no lo convertí, pero si lo convertimos, presiono F4. Le doy intro, me ubico ahí
y arrastro el controlador de relleno, ya me corrige y me está dando el correspondiente, el 10% de esta cantidad acá. ¿Okay? El 10% de 353 es esto. El 10% de esto es esto y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Me comprenden? Sí. Ok, gracias, Beatriz. Bueno. Ok, continuando con el paso a paso, por acá dice, pues esta parte, ahora aquí vamos al paso 5. En D5 dice, ingrese la fórmula igual B5 más C5 y pulse Enter. B5 más C5, es decir, B5 más C5. Y tenemos el precio ya con la utilidad, ¿verdad? Ok, entonces venimos y hacemos esa operación. Una operación aritmética sencilla. Sería esto, más la utilidad, el margen de utilidad. Y ahí estamos, sacando como un precio de consumidor final, ¿verdad? Okay, luego arrastramos con un doble clic, ¿verdad? Y ya tenemos ahí la tabla completa. Utilizando para este ejemplo, como son las dos celdas a la par, ya no aplico referencias absolutas, no que aplico una referencia relativa para que me vaya relacionando los dos valores hasta llegar abajo, hasta donde estén los registros, ¿verdad? Entonces, por eso, pues tenemos ahí los valores normales, ¿verdad? Una operación aritmética sencilla, relativa, ¿verdad? Con referencias relativas. Y eso es lo que nos termina de explicar el paso a paso acá, ¿verdad? Ahí está donde ha copiado, ¿verdad? Y estas son las cantidades 380, 388, y acá las tenemos, 380, 388. Solo que acá está sin decimales y acá pues sale con decimales, ¿verdad? Entonces, pero si yo quiero quitar los decimales, yo lo reduzco, ¿verdad? Ahí está, 380, 388. Ahí está, miren, 270, 304. Y ahí estamos. Esos son los resultados. ¿Ok? Por acá lo tenemos, ya con signo de moneda, ¿verdad? Entonces venimos. Y ahí están todos con signo de moneda ya aplicado, ¿verdad? Porque ya le habíamos puesto al primero, automáticamente se lo asigna al segundo. Y así sucesivamente, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Entonces ahí teníamos un paso a paso para poder ejecutar el ejercicio, que era este final, ¿verdad? Este era el final dado por la plataforma, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, luego tenemos ahí un foro de discusión y ahí tenemos una evaluación que quiero que después la hagan, ¿verdad? Porque es necesario que lo hagan. Bueno, eso era pues la parte del contenido. Voy a irme a la parte del manual. En el manual tenemos por acá, creo que es el mismo ejercicio. Pero por acá nos habla acerca de esto. Bueno, ahí nos estaba mencionando cómo poder trabajar con una referencia relativa normal. Dice que para esto debemos fijar las referencias anteponiendo el signo peso, si fuera absoluta, ¿verdad? Podemos hacerlo de dos maneras, dice, ¿verdad? La letra de la columna y el número de la fila, por ejemplo, A2 o B8, ¿verdad? Que ambas pues están con referencia absoluta. Primero, manual, dice, hacemos doble clic sobre la celda que contiene la fórmula y deseamos. Y desde el teclado ingresamos el signo de dólar manualmente, ¿verdad? Si no, pues lo hacen con la tecla de función F4, que es lo que yo estaba explicando allá según el contenido de la plataforma. Ok, uso de referencias. Aquí nos habla de referencias relativas y absolutas. Aquí tenemos el ejemplo, que es el que estuvimos viendo, el paso a paso.
del correspondiente pues al manual, ¿verdad? Por lo tanto, ahí finalizamos con la demostración que nos da el manual. Ahora, por ahí hay un test de evaluación que pues, ustedes lo van a hacer allá en la plataforma, ¿verdad? Y les voy a compartir un material al grupo para que revisemos y practiquemos. Vaya, descarguemos ese material, por favor. Ahí se los compartí al grupo. Bueno, ¿lograron abrirlo? Filic. Okay. Hola, hola, Ronald buenas. Filic, yo Vladimir. no estoy en el grupo, creo que me agrega, por favor. Claro que sí, Ronald. Sí. Sí. Permítame un segundo. Gracias. Permítame un segundo. Sí. Usted se agregó después al grupo, lo Okay. agregaron, Ronald. No, o sea, hasta ahorita que está mandando ese documento, me estoy dando cuenta de que no estaba en el grupo. Pero usted ya había estado, usted inició desde el primer día con nosotros en el curso. Sí, desde el primer día. Ok, bien, bien raro, ¿verdad? Porque yo estuve compartiendo material desde el primer día. No, pero no, al WhatsApp no me ha caído nada. Ok, regáleme su número. 6428-5862. Bueno, ok. Yo ahorita lo agrego y mira, para que revise ahí. Okay. Que Gracias. no me parece que tenga WhatsApp aquí todavía. Bueno, ahí está ya. Ahí está ya. Ya está. Sí, ahorita lo agrego. Okay. Ah, pero mira aquí. Híjole, tenemos un inconveniente. Bueno, lo voy a agregar, lo voy a dejar yo así porque en el grupo yo no soy administrador, solo son allí los compañeros de Islas Corporativo. Vea, pues ellos son los administradores. Pero le voy a enviar así en privado el archivo. Bueno, gracias, Nick. Gracias. Ahorita se lo envío. Gracias. Ok, Ronald, no había visto el enlace, ¿verdad?
No, no lo había visto. Va. Pero bien, Bien. ya estuvo, Ahorita. ya lo acepté ya. Vaya, ¿qué tal? Cuidado cuando iniciamos el curso. Ahí le mando, ahí ya se lo reenvía para que tenga acceso y pueda descargar. ¿Ya lo tenemos? Okay, gracias, gracias. Bueno. Bueno, es un ejercicio pequeño, ¿verdad? Pero bastante explicado también para aplicar los tres tipos de referencias. Yo se los compartí por ahí para que lo apliquemos como un extra, ¿verdad? Al que ya viene en el manual. Y es este. Ahí lo tenemos. Vámonos a la pestaña. Tenemos tres pestañas. Referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta. Vamos a irnos a referencia relativa, que es esta parte. No sé si la están viendo todos. Sí. Vale, ok. ¿Qué nos indican estas letras? ¿Qué nos indican estas letras? Es que tendríamos que hacer una suma de la W más la X más la Y. Exacto. Y en este caso, fácilmente nos podríamos confundir porque podemos decir, bueno, pero es que no es esto, no que es C y es D. No, pero en este caso es como un rótulo que le han puesto a estas celdas, ¿verdad? Ok, las han rotulado con una letra. Entonces, vamos a hacer la operación que corresponde. Y me gustaría verla. Si alguien ya la tiene, no sé si me podría compartir pantalla. Bueno, vamos a pedirle No está a Sandra habilitado. Vázquez, no sé si Sandra está por ahí para que nos pueda compartir. No está habilitado. Buenas noches, Lee. Bueno, permítanme entonces, buenas noches, permítanme, Sandra. Fíjense que sí estoy conectada y de hecho estoy trabajando, solo que a mí sinceramente me cuesta un poco esto de la tecnología. Vamos aprendiendo, Y Sandra. justo estoy como aprendiendo a querer trabajar en la computadora para poder de repente compartir, Vaya. pero en este momento sí estaba como en eso, que me ayudaran de poder trabajar acá porque en la ocasión anterior no pude hacerlo porque yo trabajaba en otra computadora aparte de la que veía. Entonces Bueno. ahorita estoy como en ubicándome en eso, pero en otra De oportunidad sí con gusto. acuerdo. Este menú a ustedes creo que les aparece abajo. No sé si me lo logra ver. Arriba, yo lo tengo arriba en la pantalla. Sí. Vaya, este share, este icono, creo que ustedes lo tienen acá abajo, en la parte inferior. No sé Ah, si sí. le va a dar clic ahí, ¿verdad? Y allí le aparece, cuando usted le da compartir, le va a aparecer esto. Y ahí usted va a decidir, bueno, en el caso para ver todos los menús que aparezcan, tiene que ser que pantalla la que va a compartir, screen. Y luego le damos share. Eso es para compartir, para que usted comparta con nosotros el contenido, ¿verdad? Que de lo que, por ejemplo, si yo le pido que me muestre algo que ella hizo, bueno, entonces va, el profe quiere que comparta pantalla, le damos un clic acá, en el icono que le dije que era este, ¿verdad? Le Sí. aparece este menú, y aquí usted le da clic a Screen. ¿Ok? Luego, después de haber seleccionado qué es lo que va a compartir, le da Share. Y ya va a estar compartiéndonos a todos, ¿verdad? Lo que usted ha hecho. Sí, yo creería que para la otra voy a estar lista, Lee. De acuerdo, vaya, ok. Gracias. Carla Margarita Cibrián, no sé si nos podría compartir. Carla Margarita. Bueno. Michelle Alejandra. Ya voy. Por favor, gracias. Hola, Lick, perdón que tenía trabajo. Sí, con gusto de escucharte. Casi no le escuchamos. Se mira. No. No se ve. No, no se ve. Espérame.
Vuelva a intentarlo, ahí estamos. Uy, sí, vaya, démele doble clic al 46. Ahí está. Ok, gracias, Che. Muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, entonces ahí pues tenemos, ¿verdad? Gracias por compartir. Ok, entonces ese es el primer ejercicio, ¿verdad? Pero tenemos tres. Vamos al segundo, que es referencia absoluta, la pestaña roja, y es algo que ya ustedes estuvieron creando. ¿De acuerdo? Ya ustedes estuvieron creando todo eso. Podemos observar que tenemos ahí la indicación, lo que yo les explicaba ya, según lo que nos da el contenido de la plataforma, ¿verdad? Dice que el signo de dólar lo activamos con la tecla de función F4. Y que si se lo ponemos antes a la columna, estamos bloqueando las columnas. Y si se lo ponemos antes al número, estamos bloqueando el número de fila. ¿Ok? Entonces, por acá hay un ejemplo. Así bien práctico, ¿verdad? El cual permite, por ejemplo, dice, tenemos los productos 1 al producto 3 y tenemos un porcentaje de ganancia para cada mes. Pero acá tenemos, si pueden observar, hacia abajo y hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, ahí viene la interrogante. Y es ahí donde vamos a aplicar referencia absoluta. ¿Cómo quedaría la referencia absoluta para este ejemplo? ¿Alguien me podría? Buenas noches. Dame un segundo. Va, ok. Entonces, acá tenemos el ejemplo, decía, ¿verdad? Ok, Carla, por favor, compártanos. Vamos a esperar ahí lo que nos va a compartir Carla. Ahí está ya. Muy bien, vamos, démele doble clic donde está el número 20, quiero ver. Gracias. Dice ahí F15, ¿verdad? ¿Y F15 qué es? El producto 1, muy bien. Y luego tenemos F12. ¿Y F12 qué es? El porcentaje de ganancia. Gracias, muy bien. Así es. Entonces allí automáticamente copia, ¿verdad? Pues hacia la derecha y funciona. ¿Qué? Pero ahí está bloqueando algo. Dice que está bloqueando columnas y está bloqueando filas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vaya, ahora démele doble clic en el 20 de nuevo. Ajá, sí. Ahí, gracias. Vaya. Pero ahí dice que está bloqueando, ¿verdad? Está bloqueando. Exacto. Vaya. Exacto, gracias. ¿Por qué razón? Porque él da resultado numérico en las demás celdas porque él está relacionando la primera celda que tenía ahí ella, está relacionándola con los otros números, ¿verdad? Con los producto 2 y producto 3. Pero el valor del 10% se inmovilizó para que no se pudiera desplazar en las columnas, ¿verdad? Y pues tampoco se pudiera desplazar hacia abajo. No sé si esa parte me la comprenden. Los demás, no tengan miedo de hablar, que nadie los va a regañar. Yo quisiera que lo explicara nuevamente, Lick, sinceramente. Sí, yo igual, Lick. Vaya, ok, vamos, lo voy a explicar con lo que tengo acá. Yo voy a explicar mi ejemplo entonces. Y el que hizo ella, pues, así un poquito sin audio, pero
pero se, bueno, yo lo entendí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Sí visualizan mi hoja? Vale, Sí. ok. Bueno, el ejemplo era el siguiente, ¿verdad? Ella había relacionado, porque ahí dice enero, ¿verdad? Tenemos enero aquí, enero, febrero y marzo, en ambas, ¿verdad? Okay, pero acá tenemos los valores correspondientes a las ventas de los productos, digamos. Entonces acá yo quiero el porcentaje de ganancia para cada mes correspondiente según los productos. ¿Y qué porcentaje va a ser? Quiero el 10% para cada uno de ellos. Entonces nos ubicamos ahí, ¿verdad? Y obtenemos, bueno, involucramos la celda que es la que va a ir ahí, ¿verdad? Por el porcentaje de ganancia, que es esto. Si yo le doy enter ahí, pues me funciona, ¿verdad? Yo le doy hacia abajo, me salen errores. ¿Por qué? Porque no he bloqueado esta celda, por lo tanto ha quedado relativa, ¿verdad? Entonces quiere decir que involucra esta celda y involucra esta. En esta, como está vacía, me da cero, pero en esta, como hay texto, me da este error. Entonces, para que esto no pase, tengo que ubicarme ahí y presionar F4. Y ahí estoy bloqueando que ya no me mueva la fila hacia abajo, pero que tampoco me mueva la columna, es decir, que no me tome en cuenta estas celdas vacías al momento de copiar. Por eso ahí la compañera nos explicaba que ella copiaba hacia la derecha y funcionaban, aparecían los resultados, ¿verdad? Entonces, agregando la referencia absoluta, estoy bloqueando la fila para que al copiar hacia abajo estas celdas no me las tome en cuenta. Y la columna para que al copiar hacia la derecha acá, estas columnas, estas celdas vacías no me las tome en cuenta y me dé cero, ¿verdad? Entonces ahí le doy enter. Me ubico sobre la columna y arrastro. Ahí me funcionó. Y si lo hago hacia la derecha, pues como yo he bloqueado, me calcula el porcentaje correspondiente a cada uno de ellos, ¿verdad? El 10% de 300 es 30, el 10% de 600 es 60. Entonces, ¿pero por qué me funciona así ahora? Porque aquí, pues, yo tuve que bloquear. Aquí está, miren, ahí está bloqueada la celda, ¿ok? Entonces, por eso, ahora sí funciona, ¿ok? Entonces, yo puedo seleccionar esta parte y hacer esto. Y ahí está, ¿verdad? Y si yo quiero reducir, quitar esos decimales, también puedo hacerlo, ¿verdad? Ustedes saben cómo se hace ya. Seleccionamos el rango y podemos dejar cantidades enteras o dejamos el decimal que estaba. Entonces, así funcionan las referencias absolutas. Entonces, hasta acá vamos con las referencias relativas y referencias absolutas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, Sí, ahora sí, Lick, gracias. Ok. Vamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio es algo que, bueno, ya ustedes también lo han de dominar, solo que lleva un poquito más de operatividad. Y aquí tenemos algunas indicaciones. Dice que igual a lo que les mencionaba, aquí tenemos que nada más está el dólar, está antes de la columna. Y si pueden observar, acá en el otro está antes de la fila. Y cuando van de esta manera, se le denomina mixtas. ¿Por qué? Porque pues está mezclando una referencia, podría decirse relativa, y una referencia absoluta. Por lo tanto, son mixtas. Pero antes de eso, veamos el primer ejemplo que tenemos acá. Dice que vamos a sumar W más X más descuento. ¿Y cuál es el descuento? Es esto, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo que tenemos que bloquear. Miren, por eso está esto acá. Entonces, ¿por qué? Porque la primera dice que tenemos que involucrar nada más descuento, es decir, solo esta celda. Y en la segunda tenemos que involucrar ganancia, es decir, solo esta celda de los 100. ¿Ok? Bueno, hagamos el primer ejercicio.
Bien, mientras ustedes desarrollan eso, voy a pasar a la asistencia. Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente. Ok. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Presente. Carmen Lisette Jiménez Rodríguez. Carolina Maribel Barahona Cortés. Presente. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. Ok, Claudia. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. José Liceo Argumedo Deras. Presente. Leily Mariela Alfaro Ancheta. Presente, Lic. Ok, Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Michael Alexis Melara Melara. Presente. Okay. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Oscar sí, él la llevaba, creo yo. Oscar presente. Linares Cruz. Okay. Presente. Ronald Vladimir Funes Galdames. Presente. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Presente. Ok. Stephanie Alessandra Moreno Ramírez. Presente. Jenny Stephanie Perdomo Ramírez. Presente. Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente. Ok. Bien. Tenemos casa llena, ¿verdad? Estamos completos. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el ejercicio, ¿verdad? Bien, acá tenemos. Este es el ejercicio que teníamos, ¿verdad? Ya para realizar, antes de llegar al otro ejemplo, ¿verdad? Me gustaría ver alguno de ustedes que me quiera compartir voluntariamente. Voy a tratar de compartírselo, Oli, para ver si aprendo. Vaya, permítame por ahí. Sí, de acuerdo. Vaya. Ahorita, vamos a ver. Intentemos hacerlo. ¿Qué pasó? No funcionó. No pude, Lee. Intentémoslo. Dele clic al botoncito verde abajo. Yo dejé de compartir para ver el contenido suyo. Y allí se va a screen, ¿verdad? Y luego abajo share. Le va a dar clic abajo a la flechita verde. Ahí está, miren. Pero no visualizamos el contenido. Ahí está, ahora sí ya lo vemos. Muy bien, déjenme doble clic ahí en los 235, en el primer ejemplo. ¿Dónde está el primer resultado? Que es 235, déjenme doble clic. ¿Todos lo lograron hacer?
Yo tenía El una doble. pregunta, si ese ¿Sí? descuento y esa ganancia era en términos de porcentaje o solo era un valor. No era un valor. Ah, ok, Sí, es sí, así de sí. cambio. 235. Dele doble clic en 235, por favor. Ahí, doble clic. Ahí está. Ajá, dice W más X. Ajá. Más descuento, sí, porque. Ajá, la respuesta ahí de que si era en porcentaje o era en valor, ahí deje. Era porque está sumando nada más la cantidad, no está haciendo un cálculo de descuento o algo, ¿verdad? No que ya estaba dado. Entonces ahí le está diciendo más el descuento, que es de 200, ¿verdad? ¿Ok? Y está bloqueando la columna para que no se mueva, ¿verdad? Y la fila también, ¿verdad? Muy bien. Ok, démele doble clic a ganancia. Z por ganancia. Ok, muy bien. Ok, ahí estamos. Excelente, gracias. Ya ve que sí pudo. Gracias, me ha costado, pero voy a No, aprender. pero quedó bien, ya ve que ya no se le va a olvidar, Claudia. Ya vi el archivo que mandó el grupo ahí también, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Pues la forma de cómo compartir, ¿verdad? Voy a compartir yo en el caso mío. Ok, vamos al segundo ejemplo que era este, ¿verdad? Era el que tenemos acá, donde dice igual que el anterior, ¿verdad? Solo que si usted observa, es igual que la referencia absoluta, ¿verdad? Pero si usted observa, ahí tenemos valores diferentes. Ahí sí ya son ganancias en porcentajes, el 10%, el 15% para el producto 2 y para el producto 3, el 30%, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a analizar cómo va la fórmula. No sé si alguien ya la terminó, que pudiera compartirme. Solo me avisa quién. Vaya, pues Carla, veamos, Carla. Estuvo. Vaya. Dejamos ahí, pues Carla, vamos a ver. Y el segundo, yo pensé que el segundo tenía hecho ya. Quería ver el segundo ya finalizado. Vaya, yo quiero que veamos este ejercicio. Quiero ver este ejercicio, ¿verdad? Que he realizado, esta parte de acá. No sé si alguien ya lo tiene realizado. Sí, estuvo. Vaya, podría compartirme. Eliseo, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Podría compartirme, Eliseo, su pantalla? Claudia, no sé si podría Claudia, detener su compartimiento de pantalla. Hola, Claudia. Hola, eso estoy intentando. Vaya, arriba le aparece Stop Chain. Vamos a ver. Por ahí dice Stop Chain arriba. Pero
en un botoncito rojo, creo que le aparece ahí. Stop chair, arriba, al centro. Para dejar de... Porque estoy desde el cel. Ah, pero tendría que aparecerle. Ajá. Vale. Ahorita estoy en el archivo de Excel. Vaya, sí, no, pero igual, arriba tendría que aparecerle ese botoncito para en rojo que se llama Stop Sharing. Pero en el propio archivo, en el archivo de Excel. No, en la ventanita de Zoom. De Zoom. De Zoom, sí. Oh, cabal, en la mitad de suma, ahí tendría que aparecerle. No me sale. No le sale. No, solo me sale abandonar. Vaya, voy a intentar compartir yo de acá. Ah, aquí, ya. ¿Ya? Vaya. Sí. Ok. Ok. Vaya, lo que estamos viendo es de Eliseo. Eliseo, ¿quién está compartiendo ahorita? Sí, correcto. Vaya, Eliseo, ok. Bien, dele doble clic ahí, Eliseo. Tal vez le pueda dar un poquito más de zoom, Eliseo. Ahí, gracias. Vaya, ahí abajo del 10% tiene 20, ¿verdad? Dele doble clic ahí, vamos a ver. Dice el ejemplo que te queremos el porcentaje de ganancia del 10% de la columna del producto 1, ¿verdad? Entonces ahí dice F24. F24 es lo que tenemos arriba, abajo del producto 1, 200, ¿verdad? Por el 10% de ganancia, ¿verdad? Entonces, por 10%. Ajá, muy bien. Vaya, pero ahí sí tiene razón. Ya, hemos bloqueado columna y fila, porque si nosotros copiamos hacia la derecha, tendríamos inconvenientes porque ya mantendríamos un solo 10% para todas las demás, ¿verdad? Ok, muy bien. Dele enter y veamos la segunda, el 15%. Exacto. Muy bien. Dele enter. Veamos la tercera. Veamos los demás que tengamos ese, exactamente así la fórmula, ¿verdad? H24, que en este caso es el producto 3, 600, ¿verdad? Por el porcentaje de descuento. Muy bien. Y ahí, pues, se fijó. Muy bien. Y ahí solo copiamos, ¿verdad? Ok, muy bien, Eliseo. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Ok. No sé si hay alguna duda al respecto sobre este cuadrito. ¿Quedó todo claro? Bueno, lo que hacía Eliseo era esto, ¿verdad? El producto por el porcentaje, que es este. Y le damos la referencia relativa, ¿verdad? Y pues ahí estamos automáticamente, pues, copiando, ¿verdad? Entonces, estamos, bueno, completamos la columna con otro relleno, pero antes bloqueamos que no se mueva este porcentaje ni para allá ni para abajo. ¿Por qué? Porque aquí son diferentes porcentajes, este es diferente porcentaje, ¿verdad? Entonces, de igual manera, hacemos la fórmula aquí, esto por esta celda y le presionamos F4, le damos enter y automáticamente pues ahí lo tenemos igual el producto por el porcentaje, lo convertimos en referencia absoluta y le damos enter, copiamos y ahí lo tenemos. Entonces ahí queda finalizado ya el ejercicio. ¿Preguntas, jóvenes? No. ¿Sobre las referencias? No. No, Lick, todo claro. Ok. Bueno, entonces,
Vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Pues ha sido un gusto haber compartido con ustedes este día, pues, ¿verdad? Y si Dios permite, pues nos vemos el día de mañana, ¿verdad? A la misma hora. Dígame, Marilena. Con lo del test que está en la plataforma, ¿eso es para ahora o para mañana? Si pueden hacerlo ahora, háganlo ahora, por favor. Solo Okay. son cinco preguntitas, ¿verdad? Bueno, gracias. Sí, bueno. Bueno. Entonces nos vemos el día de mañana, si Dios permite, chicos. La de mañana va a ser otro tema, ¿verdad? Pues sí, ahí estamos, terminamos este. Feliz noche para todos. Buenas noches. Bueno, Buenas muchas noches, gracias. Lick. Feliz noche. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.